Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Arte y Cultura en la Educación. Se encuentra hoy con nosotros Rolando Egnal. Es originario del estado de Campeche y es de origen maya. Ha sido actor de cine y de teatro. También es traductor e investigador de la lengua maya, del maya al español y del español al maya. Ha estudiado en el IMBA, es cantante además en lengua maya, antigua y moderna. Habla francés, inglés, italiano. Le damos la bienvenida, maestro. Gracias. Hola. Por estar con nosotros. Muchas gracias. Para iniciar, nos gustaría saber un poco más de qué es la experiencia de ser traductor del maya al español y del español al maya. Bueno, vamos a empezar con hablar sobre la lengua maya. Es la lengua materna que yo recibí, con el cual me nutrí al principio de hablarlo. Ya luego aprendí el español y me di cuenta que desde ese momento que yo tenía dos lenguas, más me interesaba de profundizarme en la lengua que yo estoy hablando, porque ya tenía yo un parámetro de comparación y la importancia se iba resaltando más de conocer la lengua que se habla comúnmente, la lengua familiar. Y yo decía, es que debe haber la lengua más profunda relacionado a mi propia lengua, que es el maya. O sea, es el maya peninsular. ¿Por qué es el maya peninsular? Porque se habla en los tres estados: Campeche, Quintana Roo y Yucatán. No hay que confundirse cuando también vean un texto en el cual se nombra a la lengua maya como el maya yucateco. Es el mismo maya. Pido que no se confunda, porque si lo hacemos así, pues yo, para resaltar quizás más mi lengua, diría la lengua maya campechana, pero no. Entonces habría una lengua maya quintanarroense, tampoco. Es la lengua maya peninsular, porque no tenemos ningún problema de comunicación. Si hablas la lengua maya peninsular, te comunicas perfectamente con los tres estados, me diría. Y las variaciones que puedan existir, ¿son dialectos? No, tampoco. No son dialectos. ¿Por qué? Porque tienen una estructura propia. Es muy original en el aspecto de que puedan tener su estructura, su gramática, su tonalidad. Esa tonalidad que hablamos, bueno, podría sentirse, por ejemplo, yo diría más en la parte de Yucatán, que tienen ese acento, digamos, más pronunciado, que no es malo, porque es así en algunas regiones. Sí. En cambio, en el lado de Campeche podría ser un poquito menos. Pero eso lo distingue un hablante nato, un hablante que vive, que convive ahí, que es de ahí. Es fácil para él, no siendo hablante originario. Pero hay que hacer estas aclaraciones, porque podría pensarse que habría que estudiar otro tipo de maya. No. O sea, alumnos, acérquense a la lengua, porque pueden divertirse, puede ser una manera muy amena de conocer la cultura maya a través de la lengua, que es una de las vías. Hay muchas, por supuesto, que aludiré en su momento. Thank you.
los puntos dos de la lengua moderna y antigua, porque la moderna está en un nivel de desarrollo ahorita, la lengua moderna, a través de la aportación de poetas que incluso han tenido la oportunidad de tener algunos aquí en este programa, algunos poetas mayas que están interesados precisamente en escribir poemas, y a través de ellos vemos el desarrollo de la lengua maya, digamos, moderna, pero toman también su esencia de la antigua. Entonces, ¿cuál es como más claro si hablamos la lengua que se habla más familiar? La lengua que se usa para interactuar ahorita en la familia, decimos rápidamente esto con este vocablo y nos comunicamos, digamos, de una manera mucho más práctica. En el maya antiguo, entonces la estructura que tiene el maya antiguo es muy elegante. ¿Y cómo dar un ejemplo del maya antiguo elegante? Pues, por ejemplo, en los saludos, vamos a así de sencillo, saludar en maya. Vamos, dicen, Bishabel. Bishabel, dice, ¿cómo es tu camino? Y es equivalente a buenos días, por ejemplo. Qué interesante, maestro. Que tiene, no tienes que decir que el, así que el sol está en un estado bonito, ¿no? Sino que es el camino que implica, que te da el mismo, la misma trayectoria del sol, pasar un día, ese es el camino. Entonces dices, ¿cómo está tu camino? Y hay otros saludos más, digamos, podría ser más elaborados, en el sentido de aludir a lo que se decía antiguamente. Bishawanil, por ejemplo, es otra manera de decir, que ahora, digamos, solo en algunas partes se usa, que es también un saludo. Qué interesante, maestro. Y todo esto servirá tanto para los maestros como para los alumnos, a que se motiven. Sabemos que usted ha incursionado en el cine y en el teatro. Usted tuvo la oportunidad de salir en una película muy sonada aquí en nuestro país y que fue vista por millones de personas, Apocalipto, una película que dirigió Mel Gibson. ¿Cómo fue esa experiencia en esta incursión en el cine, maestro? Y posteriormente, si nos cuenta un poquito de su incursión en el teatro. Bien, tenemos muchos propósitos y que se piensa que surgió ahorita, ¿no? Yo desde antes, hablamos de los 80, eran propósitos soñados, hasta conocer México, por ejemplo, porque lo veía en algunos textos, con mucho trabajo, veía las imágenes y digo, pues, voy a quedar en admirar las imágenes, así nada más, o tendría que hacer algo para llegar a las imágenes de forma física, de conocerlos. Y empecé a tener esa inquietud, por ejemplo, en conocer la ciudad. Y ya después vino también ese interés en mí de la necesidad, vinculado al interés de seguir estudiando, y ahí en mi pueblo no había esa oportunidad. Entonces dos cosas están vinculados que me trajo a la ciudad, y entre ellos entonces ese desarrollo de la lengua y el desarrollo artístico vino desde atrás, llegar a estudiar en la UNAM. Y de ahí pues pasé también el examen para ingresar a LIMBA. Y ahí estuve en un periodo corto, por supuesto. Lo que es poco o mucho me sirvió para empezar en la parte artística. Hacía viajes entonces en ese tiempo para participar en teatro. Y me encantaba hacer sketch en teatro, que es la manera práctica que
asimila rápido la población en, a través de sketch, de representar la cultura. Que representábamos ahí problemáticas comunales, por ejemplo. Entonces ya tenía esa parte de experiencia. Cuando se dio lo de la película, pues también, como es natural, habría que competir, habría que hacer casting, o sea, hacer las pruebas necesarias. Entonces yo iba con ese ímpetu de competir también. Y como es relacionado, ahora sí, con la lengua maya, sí. La película habla sobre los mayas. En general, como alude a la lengua maya, es interesante para empezar a escuchar, empaparse un poquito, adentrarse a la cultura a través del arte del cine. Me aceptaron para participar en varios papeles en la cinta. Eso me aportó es, la experiencia de vivir en propia carne lo que es el arte. El arte cinematográfico, que es tan bonito. Todos podemos ser parte de algo que nos interesa. Podemos ser parte de la lengua. Y si hablamos la lengua maya, que digo moderna, la que se habla comúnmente, y la antigua, pues habría que estudiarlo. Al decir que es más elegante porque le da más importancia a la naturaleza. Ahora, para definirlo más, a los elementos que nos da sustento en la vida. En muchas estructuras de la lengua maya antigua están muy presentes para darle explicación a la existencia humana. Y ya entraríamos un poco a conocer a través de esos elementos y su importancia y la manera como se explica en la lengua maya, como son importantes, entonces desplazan un poco lo material, desplazan al hombre y aparecen como los protagonistas en el arte de hablar la lengua maya. Muchos sienten, es que no hablo el maya. Si lo hablas, no, nada más que hay que profundizar un poquito más al respecto. Entonces la mayoría, pongamos el 80%, hablarían un maya, digamos, más práctico. Entonces, por eso cuando escuchamos a los escritores y a los poetas, aprendemos más sobre la lengua. Y así también podemos aprender a través del cine. Maestro, usted habla francés, inglés e italiano. Pues yo me sentía libre y escogía, por ejemplo, estudiar algo que no me retuviera mucho dentro de algunos cánones, algunas que me diera ciertas limitaciones, que no lo podía yo vivir, ¿no? Y para empezar, pues escogí una carrera, por ejemplo, interdisciplinario, para empezar, que abarca varios campos, sociología, comunicación y otras asignaturas, por decirlo así. Entonces escojo estudiar Relaciones Internacionales. En la UNAM estudié la carrera de Relaciones Internacionales. Entonces, pues, estaba también la necesidad presente de estudiar idiomas. Me gustaba también precisamente hablar, poderme comunicar en esas lenguas, porque para transmitir la cultura también en otros lares, en otras tierras, poderlo yo hacerlo algún día más. Traté de hacerlo alguna vez en canciones, por ejemplo, pero hay varios medios de poderlo transmitir y que se conozca también nuestra cultura, que es tan rica, que tenemos para nosotros, tenemos también para darlo, que así podía valorarnos a la dimensión que merecemos, por ejemplo, porque algo que no se conoce no se valora. Dale el valor. Lo mismo pasa con la lengua, lo mismo pasaría con la música, y para terminar, lo mismo pasaría con las personas. Si no conocemos a un poeta purépecha, a un poeta maya, a un poeta zapoteco ahorita produciendo,
materiales didácticos para los alumnos. Entonces habría que conocerlo. Da, 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 da. Pata!